Hello, this is Bishop William J. Denninger, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is the lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including television, radio, press, internet, and film production, all in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessing to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, bienvenidos a su programa En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. En este día tenemos invitados muy especiales en este segundo segmento que estamos filmando para ustedes, para evangelizar a todos los pueblos a través de los medios de comunicación. Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Daniel Erives. Tenemos con nosotros a nuestra hermana Jaceli Mejía. Bienvenida, hermana. Oh, gracias, hermano. Un placer estar aquí este día con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y también al hermano Ernesto en la música con esos bellos cantos. Gracias, hermano, por la invitación. Bueno, pues vamos a dar inicio en este segundo segmento que estamos filmando con la palabra de Dios, porque de esto se trata este programa precisamente, la palabra de Dios en fuego, sentir ese fuego por la palabra de Dios. Y tenemos una cita muy hermosa en esta noche que viene siendo del libro de Mateo, ¿verdad, hermana? Así es, hermano. Es uno de los evangelios preciosos donde nos habla la palabra de Dios muy lindo, y eso es lo que vamos a compartir este día con ustedes para aquella persona que necesita, porque todos necesitamos conocer de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, ¿y la cita bíblica cuál es? La cita bíblica la vamos a encontrar en Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 30. Así es que, hermanos, si en este momento tú estás escuchando esta grabación, te voy a invitar que busques la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 30. Y la palabra de Dios dice: en aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido oculta estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, el Hijo a quien el Hijo se lo ha revelado. Vengan a mí los que van cargados, llevando pesadas cargas, y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Carguen con mi yugo. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué debemos? ¿No son suficientes los problemas que tenemos en la vida que todavía el Señor nos pide que carguemos con ese yugo? ¿A qué se refiere? Mire, hermano, anteriormente de eso, la palabra de Dios nos está diciendo, para llegar a ese punto, dice que Jesús le alababa al Padre y le alababa porque había revelado esas cosas, dice, a los humildes y sencillos. Y había para que a los sabios y entendidos, o sea, no entendieran la sabiduría que Dios estaba revelando. Por eso es lo que está diciendo esta palabra, de que a veces llegan a confundir, porque la sabiduría a veces se la regala a aquella persona más humilde, aquella sencilla. Ahí es donde el Señor se sirve en aquella persona. A veces, ¿por qué los doctores no entienden por qué se sana aquella persona de cáncer, hermano? Amén. Dice, ¿por qué? Si esta mujer tenía cáncer, ¿y cómo fue sanada? Ellos no entienden, porque solo entienden la sabiduría humana, y la sabiduría de Dios, esa es la que entendemos los humildes de corazón. Así es que esta palabra, y ahí sigue diciendo la palabra de Dios, que Él alababa y glorificaba al Padre
porque había revelado esas cosas. Y por eso ahí donde usted hace la pregunta que dice que por carguen con mi yugo. O sea, dice usted, ¿por qué tanto ya problemas para cargar más? No, pero Él no nos invita a que carguemos más problemas, sino que con la carga que nosotros llevamos, con tus problemas, hermano, con tus enfermedades, con tus dificultades, con tu familia, o sea, que esos, junto con Jesús, esa carga no pesa. Por eso es que Jesús en eso nos invita a que carguemos con Él. Con Él la carga es liviana, con Él tu enfermedad es pasigua o también te la puede sanar, si es la voluntad de Jesús. Amén. No sé si algunas personas conozcan lo que es un yugo. A mí me tocó vivir un tiempo en un rancho allá en el estado de Chihuahua. Y un yugo lo usan, por ejemplo, para dos bueyes. Entonces, hay diferentes tipos de yugos, pero es como un travesaño. Es casi como una cruz, ¿no? Se la puede llamar también. Entonces, viene haciendo así un palo de madera así y otro así, donde los bueyes van uno de cada lado y van jalando parejitos. Entonces, si uno se trata de adelantar, no se puede, tienen que ir parejitos. Y también con este yugo lo que el Señor nos quiere decir es que vayamos junto con Él, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Nos queremos adelantar a lo que Él quiere el Señor, o a veces nos atrasamos y no estamos con Él. Así es. Yo también en Honduras, mi papá era labrador y él trabajaba con animales y esto nos invita, se imagina cuando tú estás cargando solo tus problemas, cuando tú estás solo cargando tus enfermedades, pero si tú le clamas a Jesús que Él venga con su gracia, con su amor, Él viene a ti y te ayuda porque tus fuerzas, hermano, tus fuerzas de uno, hermano, son débiles, son frágiles, pero cuando invitamos a esa fuerza poderosa de Jesús, esa enfermedad te viene y te da la fuerza para que tú vengas y te levantes con más poder, con más ganas de seguir luchando. Pero ¿qué pasa cuando tú estás sacando tu hijo de las drogas con tus propias fuerzas? ¿Qué pasa cuando estás sacando a tu esposo de las drogas que tú lo quieres sacar con tus propias fuerzas? Hermano, porque eso era lo que yo estaba pasando anterior de esto. Por eso me tocó mucho esta lectura, porque yo muchas veces quise solucionar muchos problemas en mi matrimonio con mi esposo, queriéndolo cambiar yo con mis fuerzas. Y nunca venía a buscar a este yugo, a llevar las cargas mías a Jesús. Y ya cuando aprendí a llevar estas cargas a Jesús, mi vida ha sido diferente, con problemas, pero los problemas han sido de victoria, porque con Jesús caminamos de victoria en victoria. Eso somos los hijos de Jesús. Amén, hermano. Amén. Una de las cosas que a veces pensamos es que cuando estamos en los caminos del Señor, me voy a meter a la iglesia y ya no voy a tener problemas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay problemas dentro de la iglesia o no los hay cuando se une uno a Jesucristo? Oh, es donde más, porque déjeme decirle, hermano, cuando estamos allá afuera que no conocemos a Jesús, pues el diablo nos tiene atrapados, porque así hay que nombrarlo por su nombre. El diablo nos atrapa poniéndonos mentiras, que no necesitas de Dios, que no necesitas de nada, de la iglesia. Y déjame decirte, hermano, que si afuera de Jesús, afuera de tu iglesia católica, nosotros no valemos, hermano. Y puedes decir, puedes traer los mejores carros, puedes traer la mejor ropa, tener la mejor casa, pero fuera de Jesús no somos nada. Así es que, por lo tanto, nosotros necesitamos de Jesús. Necesitamos como necesitar respirar el aire. Así necesitamos de Jesús. Y por eso me encanta eso donde dice que vengan a mí los cansados y agobiados, llevando pesadas cargas. Porque todos los que llegamos a los pies de Jesús, nunca llegamos. Oh, yo vengo porque vengo saliendo de una casa de monjas. No, porque yo vengo. No, llegamos ahí ya con nuestro matrimonio destruido, con nuestros hijos perdidos. Y ahí hemos sido sanados. Y ahí es donde los sabios no llegan a entender lo que Jesús hace en nuestra vida. Ese cambio, ese gozo que nos da, porque nos
cambia todo, nos cambia la manera de ser, nos cambia la manera de vivir, nos cambia hasta la forma de vestir, de hablar. O sea, el Señor te cambia y muchas personas no llegan a entender eso, que es Jesús el que hace esos cambios en nuestras vidas. Amén. Yo antes usaba unas botas así picudotas, hermana, que me llegaban hasta acá, de esas botas picudas que andan a la moda. Y fíjese, ahora ya uso zapatos poco diferentes. Pero sí, como dice, la vestimenta es una de las cosas también que nos la va cambiando, nos va transformando. Primero empieza de adentro, ¿no? Nos va sacando todo lo que no sirve. Amén. Y va sacando todo eso, va sacando. Yo ponía la analogía de un vaso. Si usted lo llena un vaso con lodo, con soquete, con tierra, ¿verdad? Lo llena usted. Eso es a veces nuestra suciedad, lo que vamos cargando, como dice aquí, lo que van cargando. Por eso vengan a mí y yo les voy a alivianar esa carga. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a entrar ahí y empieza a entrar, haga de cuenta que es agua cristalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se llena ese vaso? Empieza a salir el lodo revuelto con el agua cristalina, ¿verdad? Y se lleva mucho tiempo, pero poco a poco, si le seguimos echando agua, por ejemplo, agua de la llave, directamente se va limpiando y se va limpiando y se va limpiando hasta que queda pura agua y queda completamente cristalino todo eso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Así es, porque mira, porque muchas veces donde dice que carguen, que vengan a mí los que estén cansados, muchas veces vemos a la jovencita tirada allá en aquel sofá, no quiere arreglarse, no quiere ir a la escuela, no quiere hablar. ¿Y por qué? Porque a veces lo que hace falta es ese amor del papá para esa hija, de la mamá. Entonces, y viene el padre y la lleva a la hija al doctor y el doctor no haya nada. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el doctor no entiende y que lo que esa niña lo que necesita es amor. Entonces, pero los padres esas cargas la están llevando ellos solo o muchas veces ni llegan a entender a esa jovencita. Por eso lo más que nosotros los invitamos y es este canal, por eso estamos aquí para compartir la palabra que da vida, a orar, la oración también te ayuda a esa sanación, porque la sanación es del corazón. Cuando Dios viene, te pone paz en tu corazón, te pone gozo, tú ya no eres aquella persona amargada que te preguntan, hermano, ¿cómo estás? ¿Y qué decíamos antes? Ahí pasándola. Ahí llevándola, o sea, los hijos de Dios no tenemos que ser así. Los hijos de Dios no la llevamos, ni de aquí sobreviviendo es otra frase que a veces tenemos común, y los hijos de Dios no sobrevivimos. Los hijos de Dios vivimos porque dice la palabra de Dios que Él ha venido a que tengamos vida y la tengamos a plenitud, hermano. Así es que esa palabra yo la hago viva. Cada momento en mi cuando a veces el cansancio te quiere entrar a uno, el corre-corre de la vida, somos humanos, igual que ustedes que están viendo este canal, sentimos, lloramos, pero la gracia de Dios es la que nos hace ponernos de pie nuevamente y con más fuerza a través de la palabra de Dios, de la Eucaristía. Nosotros los católicos que tenemos esa Amén. Riqueza tan grande para alimentarnos diario una o hasta dos veces por día, si tú quieres, ya son formas de alimentar nuestra alma, de sanar esos cansancios de la vida. Esa es manera de solucionar. Venir a los pies de Jesús, porque aquí donde dice que vengan a mí los que estén cansados, no que vengan aquí al ministerio Pax Christi, no, que vengan a los pies de Jesús, que vayamos al Santísimo, porque ahí tenemos en la Iglesia Católica, ve que ahí está el Santísimo, ahí donde tienes que llorarle, ahí donde tienes que decirle, Señor, mira esta enfermedad, Señor, mira este cansancio, mira a mi hijo que está en las drogas, mira a mi esposo, mira a mi esposa con su carácter. Y si también hasta la suegra, ahí intrígasela a Jesús. Jesús puede hacer el cambio que tú no has podido hacer hasta ahorita, mi hermano. ¿Hasta con la suegra? Hasta con la suegra. Eso sí son buenas noticias. Vamos a escuchar un canto. Vamos a finalizar este primer segmento. Continuamos en el segundo segmento con nuestra hermana Jaceli Mejía y con nuestro hermano Ernesto. Meditemos en este canto, hermanos. Que llegue hasta lo más profundo de su corazón esta preciosa música.
que tiene Dios para ti en este día. Que toque a aquel más necesitado, pero déjate tocar, hermano. Ante ti, Señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Bendito eres, Señor. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado. Siempre me he sentido solo y de todos rechazados. Pero hoy yo estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Continuamos en este segundo segmento con nuestra hermana Jaceli Mejía y con el hermano Ernesto, hablando de la palabra de Dios. En esta ocasión estamos con Mateo 11, 25 al 30. Vamos a continuar con esto. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. ¿Usted ha sentido tristeza alguna vez? ¿Ha sentido soledad? Usted que nos está viendo a través de la televisión, a través de YouTube, a través de Facebook o cualquier otro medio de comunicación que esté viendo este programa. Si usted siente eso, tenemos palabras de vida eterna para ustedes. Mi nombre es Oscar Heribes. Jaceli Mejía, hermana, cuéntenos, díganos, ¿qué dice de la palabra de Dios? No, pues mire, es una promesa, hermano. La palabra no miente. Amén. Dice que todo pasará, menos lo que está escrito aquí pasará, hermano. Y una de las... Entonces, ¿no es mentira? No, esto, hermano. Esto que se dice aquí, no es una mentira, es una promesa y es garantizada. Es garantizada. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Él no va a mentir. Él ha dejado aquí, como le compartí a ratitos, nosotros no tenemos que sobrevivir, porque esa es la palabra común. Aquí sobreviviendo, aquí. No, es que nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Amén. La tenemos a plenitud. Amén. Porque eso es la promesa que Jesús nos ha dado. Y esa es la alegría de nosotros. Y como decía, vamos a seguir compartiendo, que me encanta mucho aquí donde dice, hermano, que es, cuando dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso, soy paciente y humilde de corazón. En esto a mí me llama mucho la atención cuando dice paciente. Paciente, esa palabra, hermano, ¿es paciente usted? Pregúntele a mi esposa. Va, ahí vamos a ir. Mire, hermano, es una lucha de nosotros los como humanos que nos falta esa paciencia. No sé usted, mi hermano, que está viendo en este día esta grabación, ¿qué paciente es usted con su esposa? ¿Qué paciente es usted, esposa, con su esposo? Cuando llega del trabajo cansado, ¿cómo lo recibe su esposa? ¿Llegaste cansado? ¿En qué te sirvo? ¿Qué eso es lo que nos hace falta a nosotros para realmente tener esa vida en plenitud? Porque Jesús nos está invitando que seamos pacientes como Él lo fue paciente. O sea que nosotros a eso estamos invitados. Y si, hermano, usted no tiene esta
cosa, esta carisma que Jesús nos está invitando a tener, la paciencia, que se la pidamos. Pidámosle en oración, pidámosle cada momento que usted vaya a la misa, en el momento de la consagración, dígale: Señor, yo no puedo, pero contigo yo voy a lograr lo que tú estás diciendo, que seamos como tú, humildes y pacientes. Humildes también es otra palabra. ¿Qué quiere decir humilde? ¿Una persona pobre? ¿Cómo? A veces nos imaginamos la humildad que es una persona bien pobre, ¿verdad? ¿Es eso la humildad? No, hermano. Eso, yo también yo pensaba cuando era más pequeña, ahora que estoy más niña, no, ya, con los años, pero sí, yo cuando estaba pequeña pensé que la humildad era aquel niño que anda desgarrado, aquel hombre que anda con ropa sucia, con en la calle. Entonces, para mí esa era la humildad. O andar todo enrollado ahí, eso no es la humildad, sino que la humildad, tú puedes andar bien vestido o bien guapo, eres una niña guapa, eres un joven bien guapo, con esos carismas, con esos brazotes, eres un niño inteligente, pero la humildad la llevas en el corazón, mi hermano. Eso quiere decir humilde, humilde cuando ves a aquel necesitado, vienes y les ayudas. Eso ser humilde. Ahí es donde entramos a esa paciencia, a esa humildad de corazón que la palabra de Dios, que Jesús nos está hablando este día. Eso es una parte que tenemos que trabajar, creo, todos. Máximo nosotras las parejas cuando estamos casados, mis hermanos, que a veces es difícil tener paciencia con nuestra pareja, con nuestros hijos, que uno llega del trabajo, los que trabajan en compañías de matanza. Yo no sé dónde trabajas, mi hermano, pero a veces el cansancio, llegas cansado a tu casa y no tienes esa paciencia para tu esposa, para tu esposo o para tus hijos. Y ahí es donde es el trabajo que nos invita a Jesús. Ahí es tu primera comunidad, ahí es tu primer hogar, porque ya los de afuera decir: ah, mi hermano, qué bonito. Ahí es bonito, pero tener paciencia con los suyos es difícil, pero no imposible. Con Cristo lo logramos. Amén. Y pidiéndole eso, tiene que tener uno mucho cuidado de lo que le pide, porque si le pide uno al Señor ser paciente, le va a poner oportunidades para ser paciente. Es lo que pasa, ¿verdad? Y cuando le dice uno: Señor, hazme humilde, a veces lo van a humillar a uno para aprender a ser humilde y no ser soberbio, a no querer siempre hacer lo que nosotros querramos. Lo que pasa aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, casi la pareja, los dos trabajan, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Y la mujer, siempre a veces decimos que el hombre es el más fuerte. Físicamente lo podemos ser, pero espiritualmente, definitivamente, y yo creo que hasta físicamente no lo somos, porque la mujer tiene que llegar a lavar ropa, a planchar, a trapear, y el viejo, ¿qué hace? El viejo se sienta con el control y a ver la televisión, a veces es lo que hacemos. Entonces tenemos que hacer esa conciencia, en esa humildad los hombres, aprender a lavar los platos también. Así es. O sea, como usted dice, trabajamos los dos, el hombre y la mujer. ¿Qué cuesta a veces ayudarle a tu pareja? Hey, te puedo ayudar a cocinar, si no puedes cocinar, a lavar trastes, a lo que sea. Pero a eso nos estamos invitados nosotros cuando nos llama de la paciencia. Aquí dice el capítulo, el último, el versículo 30. Pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Como les compartíamos al principio, mis hermanos, o sea que con Jesús, tú la carga ya no te va a pesar. Tú ya no vas a andar diciendo que yo solo enfermo paso, que si tienes diabetes, mis hermanos, pasa reniegue y reniegue. Dale gracias a Dios por esa enfermedad. Dale gracias a Dios por esos problemas que estás pasando familiares. Dale gracias en esos momentos. Hay que darle gracias a Jesús, porque sabes que a veces es bonito darle gracias al Señor, mis hermanos, cuando todo está bien, tienes un trabajo, tienes tu familia sana, tus hijos en universidad, tu buen carro, o si están allá en los países en Centroamérica, yo no sé dónde están viendo este video, estás bien en todos los sentidos. Pero lo más importante, que no tienes a Jesús. Yo de uno de mis lemas, que todo me falte, pero que nunca me falte Jesús. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de usted, hermana. ¿Cuándo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Hace cuántos años? Pues yo cuando estaba un poco joven, yo conocía de Jesús. Había como muchos que oíamos hablar,
pero así a profundidad de descubriñar la palabra de Dios, de consumir la Eucaristía lo más que pueda. O sea, eso hace como unos 9 años. Fue aquí en Grand Island, en un retiro de iniciación que el Ministerio del Pescador tuvo, ahí donde yo conocí realmente, y a través de unos crecimientos, poco a poco, hemos ido. O sea, es que las cosas de Dios son tan inmensas, por eso dice un canto, no puedo estar afuera de Él, ni porque es tan grande su amor y tanta lo que tenemos que conocer, porque uno se queda cada vez como wow, lo que el Señor te muestra cada día de tu vida. Es una cosa diferente, es algo, cada día te va enseñando cosas diferentes. Nos comentaba, hermana, que estuvieron en un retiro en Minnesota, ¿verdad? Y saludos a la gente de Minnesota que nos está viendo también a través de la televisión, de YouTube o de Facebook, que fueron a un retiro allá. Sí, y fuimos. Y dijo usted que llegó, que dijo, Señor, hiciste demasiado, te pasaste, Señor. Sí, eso compartíamos con los hermanos, de que fue una cosa preciosa para la comunidad. Ellos creo que experimentaron una al Señor, el Espíritu, con ese poder, con esa una sanación grande. Y a mí en lo personal compartíamos con la hermana, le digo, wow, se pasó el Señor con nosotros porque nos dejó ver a nosotros que hemos visto cosas, pero le digo, cada vez aprendemos y nos deja ver las grandezas del poder de Dios. Cuando uno se abandona por completo en las manos de Dios, es una cosa impresionante de lo que nos deja ver el Señor, nuestro Señor Jesucristo. De verdad que fue una cosa preciosa. Y yo los invito realmente a los que están viendo este video, de que busques, que vengas y que traigas a Jesús esas cargas pesadas. Que no las cargues solo, mi hermano y mi hermana, jovencita que estás viendo. Realmente yo te invito, porque muchas jóvenes lo que hacen, se deprimen, buscan a la persona equivocada, y pídele a Dios ese hombre que está para ti, porque Dios te tiene algo lindo para ti, jovencita, joven. O sea que el Señor, cuando nos abandonamos en sus manos de Él, Él nos da la recompensa, y en grande, no miserias, porque Jesús no es miseria, Jesús en abundancia. Amén. Hay tanta falta de amor, hermana, a veces vamos nosotros dentro de la iglesia, y es increíble, y en la cárcel también visitamos a los presos, de cómo no saben dar un abrazo. Les dice uno, este abrazo te lo da Jesús. Y no saben cómo abrazar, no saben ni cómo extender su brazo para dar un abrazo, porque su papá nunca les dio un abrazo, porque mamá nunca les dio un abrazo, porque no tienen ese amor. Y lo que andamos es mendigando amores. Andamos mendigando, y Jesús es el amor de los amores. Amén, amén. Pues está diciendo usted eso y es algo muy real. Pero nunca es tarde, mi hermano. Nunca es tarde para empezar. Tú que estás viendo este video, mi hermano, hoy es el momento que Jesús tiene para ti. Si nunca te han dado un abrazo, no esperes. Busca a tu papá, busca a tu mamá. Dile, te quiero, te amo, mamá. Y verás cómo va a empezar Jesús a obrar en tu familia. Vamos a orar en este momento por todos los que están viendo este video. Vamos a escuchar este canto. Y en el nombre de Jesús y por fe en Jesús, yo te invito que cierres los ojos. Medita este canto. Quiero ser igual. Quiero una vida nueva. Quiero aprender a amar con el amor que nada espera. Resucítame, Señor. Rompe todas mis cadenas. Abre hoy mi corazón. Llénalo de tus promesas. Llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más.
Sí, Señor Jesús, en esta tarde, tú nos has dicho, Señor, que vengan a ti los cansados y agobiados. Aquí te presentamos este día a estos hijos que están viendo este video. Sí, Señor. Que tú conoces su corazón. Tú conoces lo que habita en su mente. Jesús bendito, con esa autoridad que me has dado, Señor, derrama toda tu gracia, derrama todo tu amor sobre aquel joven, sobre aquella joven que te necesita, Señor. Mira, Jesús bendito, que contigo las cargas son livianas, porque eso nos has dicho en tu palabra esta tarde. Jesús amado, toca a aquella jovencita. Seas tú el consolador, que seas tú el consuelo para aquel matrimonio que se está destruyendo, Señor. Sí, Señor. Ese yugo, Jesús bendito, que seas tú para ese matrimonio y que puedan trabajar juntos ese matrimonio contigo, Jesús. Jesús bendito, mira aquel joven drogo, aquel hombre con alcoholismo, en el nombre poderoso tuyo, Señor bendito, sana, Jesús amado. Sana, Señor. Sana, Señor amado. Sí, Señor. Todas aquellas heridas que aquel joven ha agarrado por no recibir un abrazo, un te quiero. Señor, consuela, da paz, da alivio, Señor Jesús, para llevar nuestro corazón a ti, Jesús amado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.